Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. El cine mexicano de la época de oro construyó la imagen de una masculinidad ideal. El hombre recio que parece no temerle a nada. El entrón, el que presume ser de armas tomar y traer los pantalones muy bien puestos. Los ídolos del cine nacional prestaron su voz y su cuerpo para dar forma a personajes de pueblo. Hombres que a caballo recorren el campo y empistolados entran en la cantina. ¡Yúbales, mis cuates! ¡Ya me andaba por llegar! ¡Que traigo hambre y alegría! ¡Caray, Juan, qué gusto de verte! Así, el macho cinematográfico se impone como una figura central en la familia y la sociedad. Es el que otorga respeto a los seres cercanos, provee a la familia y protege a la mujer. Desde su masculinidad, desde su hombría, estos personajes tienen valores muy tradicionales. La unión familiar, la limpieza del apellido. Yo soy Salvador Pérez Gómez. Te asesinó a mis padres. ¿Yo? ¿Qué tiene que decir? El resguardo de su propiedad. Con permiso de quién están cercando este potrero. Él te manda a sembrar tierras ajenas. A ver si te me largas antes de que te saque de aquí. Pues ya veremos si puedes seguir cercando. ¿O no serás tú el que me saque de mis tierras? Porque te hace falta una cosa para poder hacerlo. ¿Vas a repetir eso? Te lo repito, donde y como quieras. Ah, bueno, Roque. Hoy ganaste. Pero ya me llegará la hora y vas a pagar cara esta humillación. En tu derecho estás de tener ese cuidado. Y como su territorio, el hombre de la pantalla cuida también de sus mujeres. Madre, esposa, novia y hermanas. ¡Véngase! ¡Mi calor! ¡Tú cállate, no te metas! ¡Véngase! Primero la música a mi hermana, ahora cantándole a mi novia. En un minuto más me pela usted aquí o el día lo va a cargar con alguno de los dos. ¿Qué mosca le ha picado, amigo? Ella está en un lugar público. Si no le gusta, sáquela de ahí. Que voy a sacar es a usted. Eso lo vamos a ver. Que lo sepan todos. La querella entre los Valdivia y los Iturriaga ya se acabó. Ya del lado de usted no hay hombres. Como en los dramas del siglo de oro español, los personajes masculinos del cine mexicano están inmersos en el cuidado de la honra. Síganme. Si necesita más compañía, aquí estoy yo para protegerlo. Sin embargo, siempre salen bien librados, pues encuentran la manera de justificar su conducta de manera honorable. Entrégueselas a don Braulio con el respeto que me merecen sus canas. Buenas tardes. Vámonos, muchachos. Bueno, pero no me la cangue. ¿Qué hacía con Juan en el escondite? Pues le estaba preguntando por usted. ¿Por mí? ¿Y para eso le pegaba la bocota en las orejas? Pero además de defender el honor de sus mujeres, en el cine mexicano los galanes parecen sentirse obligados a ganarse a las ajenas. Orgullosamente mujeriego, el macho del cine nacional chulea los encantos de las mujeres que encuentra. Déjeme que ya se me hace tarde. Otro más. ¿Qué hubo? ¿Qué busca mi alma? ¡Mi ariete! Se me ha de haber perdido en el camino. ¡Hasta luego, chula! Valientes, enamorados, a cual más simpáticos, solidarios amigos. A pesar de su diversidad, los hombres proyectados en la época de oro del cine nacional construyeron una propuesta definida
de una identidad masculina ideal. Jorge Negrete fue el primer modelo de virilidad del cine nacional. Estereotipo en el que se quiso reflejar el público masculino. Con mi sombrero bordado y mi traje alamarado, mi botonadura de oro, mis espuelas de amoso. Fue la representación del galán ranchero, encarnación del México bravío que parece escapar a los límites del tiempo. Sin reproche o desdoro, soy la noble tradición. Él, que desde la infancia había mostrado un carácter independiente, que en la adolescencia se enfrentó al trato rudo del colegio militar y que a los 18 años participó en batallas postrevolucionarias, era materia dúctil para construir el estereotipo de pendenciero audaz, de macho orgulloso. Sin embargo, las primeras películas de Jorge Negrete explotaban otras vetas del actor que solía aparecer como galán romántico, siguiendo la carrera de cantante de ópera que intentaba construirse. ¿Qué demonios le pasa a usted? ¿Por qué no me hace caso? ¿No se da cuenta que esta clase de música no interesa a nadie? El auditorio quiere canciones modernas, no romanzas cursis y antiguas que le aburren. Yo no puedo entender otra clase de música. Pero los productores descubrieron pronto que a Negrete le sentaba mejor el ambiente rural y bravío. Oiga, de muchacho, a cantar a su pesebre. Yo canto porque quiero, porque puedo, y al que no le guste, que me lo venga a componer. Ay, Jalisco, si al principio este criollo de clase media se resistía a abandonar sus anhelos de gran barítono, el éxito del personaje rural lo fue convenciendo de interpretar canciones que hablan de México. Dicen de la belleza de sus mujeres y exaltan el valor de sus hombres. Así, en Ay Jalisco, no te rajes, comedia ranchera de 1941, Jorge Negrete inaugura al macho altanero y festivo que interpretaría recurrentemente a partir de entonces. En la construcción de esta imagen ayudó su buen porte, su voz engolada, el uno para vestir elegantemente el traje de charro, la otra para decir con fuerza los viriles diálogos de aquel personaje. Y es que no hay nada más bonito que un caballo, y el campo abierto, y el cielo más abierto, y ese frito de la mañana, cuando el sol empieza a abrir los ojos. Y todavía hay algunas estrellas que se van yendo poco a poco, como asustadas. Y se echan un buen trago de tequila, que es como si se bebiera un trago de sangre de su propia tierra, y se siente uno el rey del mundo. Y le da gracias a Dios. Si no me lo impiden los mirones. En la cantina. Escenario fundamental para la representación de lo masculino. Negrete muestra su desprecio por la vida. A veces es violento, con una violencia bravucona y postiza que suele salirle entre copa y copa. Fanfarrón, el personaje Negrete se siente dueño de cuanta mujer pasa por su lado y es solo por cortesía que se detiene a enamorarlas. Aunque en ocasiones se ve en la necesidad de imponerse frente a las hembras bravías, y lo hace brutalmente. Tienes que quererme, demonio de orgullo. ¡Suélteme! Tienes que ser mía a conciencia de que te entregas a un inferior a ti. ¡Suélteme, bicho! Ven aquí, amor mío, ven. Jorge Negrete se convirtió en un fenómeno de masas que pronto trascendió las fronteras nacionales, alcanzando triunfos en todos los países latinoamericanos.
los españoles quisieron encontrar en él la sangre hispana y bravía que corre por los mexicanos. Parece mentira. Estamos en Sevilla. En Sevilla, Nopalito. ¿Te das cuenta? Sevilla. La tierra de nuestros abuelos. Así el público hispanoamericano veía en él un modelo de identidad compartida frente al mundo. Te has ido metiendo en mi corazón. Los espectadores seguían con atención los avatares de su vida privada, confundiendo al hombre con sus personajes. Y por su parte, Negrete también parecía confundirse con sus caracterizaciones. Tenía fama de seco, sincero, directo y pendenciero, y tuvo intensos amores con quienes fueron su pareja en la pantalla. Pero el arquetipo encarnado por Jorge Negrete parecía hablar de un México del pasado, de charros atemporales. Pronto habrían de surgir otras figuras masculinas más complejas, capaces de responder a los nuevos tiempos. ¿Cómo no se da lo bueno para placer del malvado? Nací pelado, sí señor, pero me gusta que caray. Más suave y natural que el de Jorge Negrete, el modelo de masculinidad de Pedro Infante se fundó en la simpatía del dicharachero oportuno y ocurrente y el carisma de quien con una sonrisa logra seducir al gran público. Los personajes de Infante pueden desenvolverse con agilidad tanto en el pueblo como en la gran ciudad. No puede salir el sol, la tierra metió reversa. Pero esa aparente frescura, esa simpatía natural, son el resultado de un largo proceso en el que se le vio por igual intentando reproducir el exitoso estereotipo de Negrete. Son las de la ametralladora, las que nunca he sacado sin razón ni enfundado sin honor. O incursionando por el camino del galán mesurado de perfecta pronunciación ibérica, para el que, por supuesto, debieron doblarlo. Al fin tenemos oportunidad de cruzar unas palabras. Parece que no te interesa mucho hablar conmigo. No es tan fácil vencer la oposición de don Andrés sin darle a sospechar. ¿Tú no has insistido con Blanca? Su intento de ser un héroe nacional tampoco fue afortunado. Sin embargo, ahí dejó entrever esa faceta simpática que luego aprovecharía su principal gestor, Ismael Rodríguez. Satisfecho de ser regiomontano, con toda mi alma le canto a Nuevo León. A partir de su físico agradable y explotando el mito del norteño alegre, franco y juguetón, Ismael Rodríguez tuvo el acierto de ponerlo en ese papel de mujeriego simpático con el que conquistó al público. Doñito, piedad de nosotras. ¡No nos dejes! ¿Quiénes son? Las abandonadas. Dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar. Personaje a la medida para un hombre que en la vida real sorteaba con aparente facilidad la complicación de vivir en paralelo un matrimonio, una o más relaciones de casa chica y un sinfín de romances ocasionales. Así, en la pantalla se dejó ver como el amante ideal, capaz de enamorar suavemente cantando al oído. Compañero, ser el bien y el mal.
Es el hombre que tiene una oferta tentadora, amor eterno, paraíso de estabilidad. ¿De dónde, amiga, vengo? De una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. A diferencia de otros galanes masculinos, el personaje de Pedro Infante es capaz de construir una familia y de interactuar tier virilidad. Infante también es sentimental. Puede llorar como macho herido el desamor de una hembra y como amoroso nieto la pérdida de la mujer que más ha querido, su bragada abuela. Ya no está sola, abuelita. Traje la música para que te toquen tu canción. Vuélvase para la palabra para que no le falte. De principios muy morales, Infante también se dejó ver como hijo respetuosísimo. El reto, promovido por Ismael Rodríguez, no solo implicaba alternar con un actor de gran experiencia como Fernando Soler, sino entrar en la paradoja de ser un macho que soporta estoicamente la prepotencia de un padre irracional. ¡Que ya es usted un viejo! Amilanado en un principio, Infante mostró de la mejor forma sus 9 años de experiencia actoral, logrando interpretar el papel sin devaluar al modelo de virilidad con el que ya se le identificaba. Si generalmente sus personajes se declaraban incapaces de guardar fidelidad a una mujer, en ocasiones pudo pactar con un hombre una lealtad ilimitada. ¿Necesitas de la novia? Si una mujer nos traiciona, la perdonamos y en paz. Al fin y al cabo es mujer. Pero cuando la traición viene de quien uno cree que es su mejor amigo, Chihuahua, ¿cómo dueles? Pedro Infante fue un verdadero fenómeno de los medios de comunicación que no solo se interesaban por proyectar y comentar sus películas, sino que también seguían con atención los eventos de una vida que parecía reproducir con fidelidad las características de su personaje. Pero yo me sentía muy triste porque nunca le atinaba a nada. Entonces, en el camino me encontré con Ismael Rodríguez. Yo soy un, pues no, actor, soy muy malo, porque ni yo mismo me aguanto. Por eso le agradezco más al público. Pero entonces él me dio la carrera, él me enseñó, y creo que así como a mí me ha enseñado a hablar ante la cámara, ante el público, ha enseñado a varios compañeros míos. Pedro Infante aprendió a vivir con la presencia de las cámaras que documentaban para un público ávido todo tipo de detalles de su vida personal. Así, los espectadores veían en la pantalla la sencillez del amigo fiel, el valor del héroe que disfrutaba retando a la muerte, para constatar finalmente que el hombre se parecía mucho al personaje. Compañeros en el bien y el mal. Con los pies bien sembrados en la tierra, el personaje de Pedro Armendáriz proyecta de un golpe la imagen de fuerza viril. Pasión que se ha de contener porque al explotar, arrasa sin miramientos. La definición del personaje de Armendáriz parece estar en sus contrapuntos. Es el hombre de convicciones firmes, que con palabras breves y gestos suaves, defiende firmemente su causa. Es el varón plantado y viril que sabe mirar con dulzura y hablar quedo, las noches, seductoramente. Cuando la casa se llena de tu perfume, tengo ganas de arrancar muy lejos para no cometer una locura. Me voy para no seguir manchando lo que más quiero. ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Vente acá, mi cielo! El que se acerque a esa mujer, se muere. Baje. Por favor.
También es el macho que enciende a las mujeres para luego tomarlas por la fuerza, pero sin violencia. Hombre semilla para la mujer que en su debilidad solo espera ser fecundada. De piel cobriza y ojos almendrados, Pedro Armendáriz fue llamado para la representación de ese indio estilizado que ya se veía en los murales de Diego Rivera. No llores, Maclovia. He aguantado todo. Hasta no poder ver ni tu sombra. Pero verte llorar, eso sí no lo aguanto. Mira, Juana. Hay veces que las mujeres se dan por vencidas porque no les queda ninguna esperanza. Y para esos momentos está el hombre. Si bajo la dirección de Emilio, el indio Fernández, el personaje de Armendáriz dejaba ver la ebullición de intensas emociones que al salir podían ser brutales... ¡José Juan! ¡No seas cobarde! No le pegues a una mujer. Pégale a un hombre. ¡Qué infeliz y qué cobarde! Con el director Roberto Gabaldón, el personaje parece instalarse en la violencia para hacer desde ahí una crítica. Así, Pedro Armendáriz se prestó para cuestionar la prepotencia irracional del macho y para hacer la denuncia de la pervivencia de figuras poderosas y brutales, como parte de un México violento y retrasado. Yo mismo la maté, madre. Yo disparé hacia la ventana. Sí. También en sus películas urbanas, Gabaldón encontró en Armendáriz al actor ideal para encarnar a un personaje soberbio, competitivo y altanero. Para acostumbrarse a sus fracasos. Por eso no dejaremos nunca de ser los vencedores. Yo soy de los victoriosos, de los fuertes. Los débiles merecen su destino lamentable y sin grandeza. Los débiles no cuentan. ¿Qué? ¿No te gustó? Está bien, mano. ¡Claro que está bien! Sin importar el escenario, la historia o el director, Pedro Armendáriz fue la representación del mexicano profundo. Unas veces indígena, de gran dignidad, otras tantas fuerte militar. Siempre protagonista de un México idealizado por el cine nacional. Emilio, el indio Fernández, fue un artista que creó historias, hizo personajes e inventó para sí la leyenda de un charro negro feroz e irracional. ¡Alto ahí! ¡No se muevan! El personaje Fernández se fue fraguando lentamente al ritmo impuesto por la creación de las anécdotas que, según él, dieron forma a su infancia y adolescencia. A fuerza de repetirlo, el indio se creyó el mito del niño Emilio, que a los 9 años salvó el honor del padre, matando al amante de su madre. Así, hizo de la pistola el instrumento de ese personaje que en la pantalla mata como defensa rutinaria. Es un tipo peligroso. Me vino a tratar de chantajear y como no acepté sus pretensiones, me quiso madrugar. Yo despierto más temprano. Fernández exhibe la pistola a la menor provocación.
dispara de cuando en cuando y hiere en ocasiones, en muchas menos de las que presume su imagen bravucona. Ufanándose de ser hijo de una india kikapú, asumió gustoso el mote de indio y plagó su obra cinematográfica de indígenas que sufren la prepotencia del poderoso. Desde los años 30, que hizo sus primeras actuaciones en el cine nacional, el indio se preocupó por ser un arquetipo de la más pura mexicanidad. Como Nicanor, personaje escrito y actuado por él mismo, el indio se siente dueño de toda mujer. A la que quise tanto, para que vean que el mío se volará más, ni ella, ni los que creían que me iba a quedar así. ¿Qué me vas a hacer, Nicanor? Quiero que todos ustedes sean testigos de que la voy a dejar libre, para que se vaya para donde quiera y con quien quiera. Como las vacas de mala sangre. ¡Maldito! Cuando dirigía una película, pretendía hacer de su equipo de actrices una especie de harem al que ningún hombre debía entrar, pues de hacerlo, corría el riesgo de ser amenazado de muerte por Fernández. Él, en cambio, vivió un romance con Dolores del Río, a quien hizo enamorarse en la pantalla de sus imágenes de masculinidad. Una hombría capaz de avasallar a cualquier diva. Con un hombre que solo con mirarme me dominaba. Uno de esos hombres que no piden jamás, porque todo les pertenece. Un hombre fuerte, tan fuerte como los ríos cuando van crecidos. Un hombre que a su lado yo me sintiera pequeñita. El indio se enamoraba de sus creaciones. En Columba Domínguez encontró la imagen de lo que él consideraba el deber ser de una mujer mexicana. Callada, sumisa y fiel. En sus palabras, una mujer bellísima, de rasgos muy mexicanos, que hable poco, nunca pregunte nada y ande arregladita desde que sale el sol. En la década de los 50, con su figura recia y tosca y su comentadísima imagen de macho envalentonado, lo llaman para representar al general Z. Nunca le pegue a un hombre. Nunca. Es ahí donde el perfil de su personaje toma mayor fuerza. Desnúdese. Ahora va a ser mujer. ¡Desnúdese! En los años 60, el indio filma poco, aunque lo suficiente para dejar en la pantalla constancia de sus hábitos y sueños de macho. ¿Puedo servirle en algo, señor Fernández? En una suite, a Marco Polo. ¿Tiene usted su equipaje? No traigo equipaje. Vengo a leer un script. Permítame. Aquí está el indio Fernández con una china. Ya conozco cómo se las gasta. Bueno, atiéndalo. Y que deje la puerta abierta. No. Déjelo. Atiéndalo nada más. El indio Fernández, el artista, creó y vivió una imagen que, según su hija Adela, construyó echándole muchos personajes a su persona. Algunos brutales y dominantes, otros con toques de tristeza. Todos construyendo ese mito del macho mexicano eterno y tradicional. Con su figura esbelta, bigote corto y pelo envaselinado, Javier Solís fue la imagen del hombre de barrio que lucha por salir de la pobreza para hacerse de un lugar en el fabuloso mundo de la clase media
que se estaba consolidando en el México de fines de los años 50. Si aguante la soledad, recuérdame un poquito. El personaje Solís fue construido por una industria cinematográfica necesitada de un modelo masculino que ocupara el lugar que dejaron Jorge Negrete y Pedro Infante tras su muerte prematura. Por entonces, Solís había ingresado exitosamente al mundo discográfico con la canción Llorarás. Y pronto, productores y directores se dispusieron a colocarlo al centro de tramas que trataron de convertirlo en el nuevo modelo masculino popular. Yo nací con el alma de roca. El éxito obtenido como cantante de balada ranchera hizo de Javier Solís el candidato ideal para interpretar personajes campiranos. Sin embargo, las películas de ambiente rural eran deslucidas y cedían ante la fuerza de otras cintas que se esforzaban por dar la imagen de un México a tono con los nuevos tiempos. Los personajes de Javier Solís tampoco se adaptaron a un ambiente tan lejano del hombre de barrio. Fue en la urbe donde el personaje de Solís encontró su mejor acomodo. Habiendo crecido en Tacubaya, Solís era un verdadero macho de barrio que, sin necesidad de pistolas, sabía defender lo suyo con los puños. Preciosa, le ayudo con el mandado. No, muchas gracias, no se moleste. Le dije que no me moleste. ¡Suéltelo! ¿Qué le cuesta? ¿Qué, no yo, la señorita? No se preocupe, me sé cuidar sola. Mira, Mofles, un valiente. Así se le construyeron historias a la medida de sus vivencias, donde pudo exhibir sus habilidades como peleador. Pero también como carnicero, oficio que en la vida real practicó durante años. Generalmente honesto, trabajador y respetuoso de la moral, el personaje de Javier Solís se mantenía en la constante lucha por subir en la escala social. ¡Qué cosa más padre! Dando el enganche, lo pagaría en año y medio. ¡Ups! ¿Cuánto te falta? Como 6 meses de ahorros. ¿Sabes? Yo podría ayudarte. No, pues ¿cómo? Yo soy a la antigüita. No me gusta eso. Bueno, ¿y si se lo venden a otro? Es que está tan a todo dar. Me esperan. Ya lo tengo apalabrado. Por fuera no es gran cosa, pero tiene un motorazo. ¿Cómo qué te diría? Como un feo, pero un feo de buen corazón. Y si en la vida real mantenía relación simultánea con varias mujeres, en pantalla repitió el patrón de sus antecesores, enamorando con dulces canciones entonadas al oído de mujeres que después se lo disputaban. En este pueblo se van a complicar las cosas. ¿A qué te refieres, mi amor? A la agenda de trabajo. ¿A qué agenda? ¿Cómo que es esto? Óyeme, ¿qué te pasa? Un momentito, si me escuchan todo se va a aclarar. ¿Cómo? Lo único que está claro es que eres mi novio, ¿no? Es mío. Yo tengo sus cartas. Y yo su retrato. Y hasta telegrama. Digo, espérenme. Ahora sí. Digo, no, la mujer, ¿quién me metió la gente al revés? Así, se hizo admirar por un público que desde la butaca del cine de barrio soñó con enamorar a una rubia, vencer hábilmente a los enemigos peligrosos, salir en la pantalla de la naciente televisión, triunfar, en fin, a la manera de Javier Solís. Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Era la representación de todo aquello a lo que el hombre común podía aspirar. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Solís se erigió así como el símbolo de un México en transición, de un país que miraba con añoranza su origen rural y al mismo tiempo soñaba con el ascenso social y la integración al mundo moderno. ¿Qué hace falta para quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta para quererte?
Durante los años 60, México parecía avanzar hacia la modernidad. La época de oro del cine nacional había concluido, y con ella la imagen cinematográfica del macho tradicional parecía diluirse. Uno a uno, los ídolos del cine nacional se habían ido muriendo, llevándose consigo al estereotipo de hombre que representaron. Negrete, Infante, Armendáriz, Solís, todos se fueron cuando aún gozaban de gran popularidad. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Lo cierto es que enfrentaron la muerte a su manera, con las mismas armas que sus personajes de la pantalla. Jorge Negrete se negó a guardar el reposo indispensable para curarse del mal hepático que lo aquejó. Prefirió gozar a lo macho de su vida, hasta que la inocua enfermedad degeneró en cirrosis y se lo llevó. Pedro Infante, personaje que a caballo o en motocicleta siempre se mostró intrépido, en la vida real retó a la muerte piloteando su avioneta particular. Que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti. Armendáriz, imagen de pasión y fortaleza viril, había vivido muertes valientes en la pantalla. No me obligue a disparar contra usted, compadre. Ahora sí, compadre. Me quitó el gusto de ser yo el que no errara. En la vida real, Armendáriz no se resignó a morir a causa del cáncer que lo invadía y prefirió darse un balazo en el centro del corazón. Javier Solís, el macho de barrio, murió de golpe y sin sobresaltos en la cama de un hospital capitalino después de una operación menor. Quedaba el Indio Fernández, quien, radicalizando su imagen, llegó a ser la representación del hombre irracional y cruel. A los 82 años, el Indio murió, al tiempo que su estereotipo perdía fuerza para dar paso a otras representaciones de masculinidad. Muchas caras, nuevas figuras aparecían. El macho había dejado el caballo para subirse al tráiler. Su lucha ya no solo era el resguardo de la honra, ahora también peleaba por la justicia. Ah, sí. Oficial, puede retirarse. Orden. Tenga firme aquí. Oiga, aquí dice puras mentiras, esto no es cierto. No, ¿cómo mentiras? Aquí dice puras mentiras. Esta es la previa, luego lo arreglamos, ya queda todo bien. Pero no, son puras mentiras, no, el señor no. Fue el que se pasó el alto. Mire, yo estaba en la banqueta con mi chamaco. Oh, no, y además yo no tengo por qué firmar. No hagas bronca y firma. Ya, ¿qué no sabes leer o qué? Ahí está muy claro lo que dice el peritaje. Su hijo se atravesó, por eso lo atropellé. Sí, hombre. Sin embargo, ninguno de ellos logró erigirse como prototipo del hombre de su época. Solo aquellos, los ídolos de antaño, se mantienen presentes en la memoria nostálgica del pueblo, como los machos de un pasado mítico, fuertes, viriles, siempre seguros de sí mismos y necesariamente irreales. Me siento perdido en este mundo,
y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy, me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos.